la Pastoral Universitària del CESAC ha organitzat un taller de Bíblia online sobre els Evangelis impartit per Jaime Vázquez, professor titular del CESAC i doctor en Periodisme i Sagrada Escriptura. El curs comprèn 4 sessions, una per cada Evangeli, que tenen lloc el segon dilluns de cada mes. Al llarg de l'hora, s'aprofundeixen i reflexionen diferents qüestions que es plantegen. Qui els va escriure? Amb quina finalitat? A qui van dirigits? Este año, pues como en años anteriores, pues se nos ocurrió hacerlo, dada la situación en la que nos encontramos, hacerlo a través de una introducción general a los 4 evangelios, ¿no? Centrar este taller, este curso extraordinario, de forma particular en los 4 evangelios, ¿no? Y así lo teníamos organizado hasta que caímos en la cuenta de que los destinatarios podían ser muchos más que los universitarios que tenemos en el centro. No solo universitarios, también profesores, personal docente, personal de administración y servicios. Pero dijimos, ¿y por qué no lo hacemos de forma online, a través de estas nuevas plataformas que nos permiten no solo convertir la presencialidad en cursos de manera online, a través de Internet, que los pueda ver otra gente? Y bueno, pues se nos ocurrió abrirlo, ¿no? Les dues primeres sessions van tenir lloc el passat 8 de febrer i el 14 de març, on més de 150 alumnes van abordar els evangelis de Sant Marc i de Sant Mateu. La pròxima cita serà el 12 d'abril, torn per a discernir sobre l'Evangeli de Sant Lluc. Finalment, el 10 de maig, conclourà el taller amb l'Evangeli de Sant Joan. De hecho, bueno, el taller en sí lo que hace es eso, introducirnos a la literatura evangélica, a los 4 evangelios. Tiene 2 partes cada sesión, son 4 sesiones, una vez al mes. Empezamos con el Evangelio de Marcos, la próxima semana nos acercamos al Evangelio de Mateo y los otros 2 serán el siguiente mes y el último, ¿no? Lo que hacemos es una introducción al Evangelio en concreto que corresponde a esa sesión y después lo que hacemos es el análisis de un texto, de un fragmento, de una perícopa en concreto. Bueno, suele tener algo que ver con la liturgia, por ejemplo, la primera sesión con motivo de acercarnos al Evangelio de Marcos, pues analizamos casualmente, bueno, casualmente forma parte del año litúrgico en el que nos encontramos, analizamos 3 fragmentos del Evangelio de Marcos. Lo mismo haremos en la segunda sesión con el Evangelio de Mateo, es decir, primera parte introducir el Evangelio, presentarlo, el autor, las características, la fecha de redacción, su evolución, y después la segunda parte de la sesión pues es acercarnos a un texto o a varios textos breves que nos permitan de una forma práctica, de una forma tangible, pues desmenuzar, ¿no?, desentrañar el contenido de ese texto y así pues descubrir la riqueza que el evangelista nos transmite a través de ese mensaje de Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento. Tots els anys realitzen un curs de similars característiques amb un eix en comú, la Bíblia. Des d'una introducció general, com es va fer en passades edicions, a una part de l'Antic Testament, o com l'any passat, que va aprofundir en el llibre dels Salms. La intenció és captar aquesta inquietud que té l'alumne per aprofundir en la seva fe. Lo que más le sorprende a la gente en estos cursos es la riqueza del contenido de la escritura, ¿no? El poder presentar de una forma visual un texto apaisado, ¿no?, donde ves pues las repeticiones de palabras, las estructuras internas que tiene el texto, las fórmulas que utiliza el autor evangelista a la hora de transmitir ese mensaje, es decir, todos esos recursos que desde, por ejemplo, desde la filología, desde la exégesis, pueden aportar luz a cualquiera, ¿eh?, porque el nivel que lo hacemos es un nivel básico de divulgación, no utilizamos, aunque a veces sí para ejemplificar, no utilizamos términos griegos o hebreos, pero si hace falta también se dice alguna palabrita, pero desde el texto en su traducción, ¿cómo podemos aún así descubrir la riqueza que esconde esta literatura en su fondo, ¿no? Cada any, des de la Pastoral Universitària del CESAC, organitzen cursos i jornades de formació dirigides als estudiants universitaris. Com a novetat i per motius de la pandèmia que estem sofrint, es va idear la possibilitat de realitzar aquestes jornades de manera online, obertes a tot aquell que vulgui aprofundir en la fe.